Episodio número 3. Ya van 3. Bueno, ante todo vamos a presentarnos otra vez si no nos habéis visto nunca. Tú ella, eres. No, perdón. Ella es. Soy Inma. ¿Y? ¿Tú eres? Yo soy Javi. ¿Y esto qué es? Y esto es una mesa. Así que esto es dos y una, mesa. Y nada, y la mesa hoy tampoco va a hacer declaraciones. Nada. Bueno, a ver. Estamos consternados, estamos, ¿cómo decirlo? Estamos compungidos, estamos que no entramos dentro de nuestro cuerpo serrano, estamos que nos llena de gozo y satisfacción conocer que tenemos ya 31 suscriptores, ¡Dios mío! 31 suscriptores, señores, ¿quién lo iba a decir? ¿Qué le iba a decir cuando nació, que era tan pequeñito? Tan pequeñito, que sí, tenía 0 suscriptores. Chico. Y vamos por 31, 2 vídeos de 31 suscriptores. Es que es inexplicable porque, vamos a ver, de verdad, que no tenéis nada mejor que hacer en el mundo que vernos a estos dos y a la mesa. Yo es que no lo entiendo, sinceramente. Que, es que, a ver, vamos a recopilar. Mira, a ver. Mira que habrá cosas que hacer antes que sentarse a ver un vídeo de este carajote y esta niña tan guapa. Bueno, esos son sus gustos. Pues eso, que no lo entiendo. ¿Sí? Como, es que, como por ejemplo, a ver, un, dos, tres, responda otra vez. Como por ejemplo, dar un paseo por el bosque. Dar un paseo por el bosque y ver cómo retozan las ardillas. Como por ejemplo, montar en globo. Como por ejemplo, hacer una tortilla de patatas sin patatas. O montar en submarino. Dialogar con un besugo. Montar en una cabra, que no a una cabra. Importante. Pintar un cuadro de Sorolla y venderlo por 1 millón de euros como si fuera de Sorolla de verdad. Montar un espectáculo de variedades. ¿Ha habido repetición? Bueno. Señores, que podíais haber hecho muchas cosas antes de ver a estos dos ejemplares y que os lo agradecemos de corazón que estéis aquí con nosotros pasando un ratito, espero que agradable. Pues digo, hay muchas cosas peor que hacer que estar viendo con nosotros también. Que eso, muchísimas gracias por estar ahí, por suscribirse e intentaremos que esto sea lo más ameno y divertido posible. Eso es lo que esperamos y bueno, y agradecer en especial, porque claro, a todo el mundo nos conocemos en persona, bueno, a ellos tampoco los conocemos en persona, ojalá, un deseo, pero bueno, de verlo en los canales y demás, pues parece que estás ahí como que los conoces, como que es de tu familia. Como si fueran de la vida. Ahí está. Y entonces pues le agradecemos muchísimo el apoyo a, por ahora, los 3 canales que se han suscrito, que Me Cuento 20, que ya lo agradecimos en el episodio anterior, Rafa, Presco, Cuore, gracias, al canal de Minimipel, que también los hemos muchas veces visto para ver cómo se jugaba a, sí, a algunos de los juegos. Son buenos explicando cómo funcionan, o sea, cómo no tiene que leerse las instrucciones. Claro, que somos un blog. Y luego, a ver, a alguien que idolatro casi desde el principio, Jota, de Friki Guías, eres uno de mis referentes, eres la calma en persona y te agradezco muchísimo que me hayas enseñado, bueno, a él también, pero también algunos juegos como vamos a ver hoy. Nada, y a ver si algún día nos conocemos en persona. Ahí queda. Bueno, venga, vamos a seguir con el programa, vamos a ver el avance de hoy de las secciones que tenemos para hoy. Tenemos la primera sección, un paseo por las islas griegas, tenemos el Akrotiri. Akrotiri para hoy. Luego, hombre, es una cosa que amamos hacer,
un top. ¿Qué sería de nosotros sin un top? En este caso tenemos el top de los juegos más pesados. Exactamente, el top de nuestros juegos más pesados, señores. Aquí va a ser importante, está en la segunda parte y vais a ver lo importante que es saber cuáles son los euros más pesados. Exactamente, así que sin más dilación vamos con nuestra primera sección de hoy, que es un paseíto por las islas griegas, a la Akrotiri. Pues venga, vamos a buscar a Akrotiri. Venga, a buscarlo. Aquí lo tenéis, parece una cajita pequeña, pero matona. No está en el ranking de los juegos duros, pero... pesado. Es interesante. Bueno, pues a ver, es un juego exclusivamente para dos, ¿vale? Aunque hemos visto por ahí que han hecho algunas adaptaciones para 3-4 jugadores en la nueva edición. Esta edición que tenemos nosotros nos vino de las tierras del lejano oeste, vino de América. ¿No? Sí, bueno, esto lo tuve que comprar en Estados Unidos porque aquí es que era imposible localizarlo en su momento. Y nada, pues a ver de qué va. Pues nos vamos a dar un paseíto, ¿no? Por las islas griegas, ¿vale? Un paseíto por el Egeo, un paseíto. Y entonces vamos a ir buscando, vamos a ser como Indiana Jones, aunque no aparece por aquí, pero bueno. Vamos a buscar 6 templos que tenemos que buscar cada uno. Hombre, si conseguimos los 6, maravilloso. O sea, cuando uno de los dos consiga los 6, termina el juego, así que... si consiguen menos, ¿por qué le vamos a hacer? Entonces, para conseguir excavar esos juegos, excavar esos juegos, pero esos templos, uy, estoy fatal. Pues bueno, nosotros vamos a ir haciendo como un puzzle, ¿no? Vamos a ir formando un mapa en el que vamos a ir buscando esos templos. Un mapa a base de islas, ¿vale? Con su mar Egeo y todo por medio, ¿vale? Y entonces cada loseta va a incluir un icono, ¿vale? Que son coinciden con los tipos de mercancía que luego ya veremos lo que pasa con esas mercancías, pero tenemos que colocarla en el mismo color de la mercancía con el icono correspondiente y luego en otra islita que haya en la misma loseta. Entonces, para localizar ese templo, pues disponemos de unas cartas, ¿vale? Que conforme las vayamos cumpliendo nos van a ir dando puntos, ¿vale? De victoria. Entonces, en esas cartas va a ser como una especie de mapa, ¿vale? Para orientarnos. Es unas cartas en las que viene el dibujo de un templo en el centro y luego arriba de ese templo, a la izquierda, a la derecha y abajo, pues te va indicando los iconos que debes de buscar en el mapa que estamos fabricando entre los dos por turno, ¿vale? Cada turno ponemos una loseta. Pues por ejemplo, te viene una carta que un templo lo puedes encontrar donde haya dos iconos de naranja por arriba, dos azules por la izquierda y dos grises por la derecha, ¿vale? Y entonces tú en cada turno pues vas ideando dónde colocas esas losetas para que te venga bien, para que coincida con el mapa que te está guiando para encontrar ese templo, ¿vale? Ahora, como nada es gratis en esta vida, ¿vale? Pues tanto para construir el templo tienes que viajar, tienes que ir al sitio donde está, ¿vale? Por eso el meeple, digamos, de este juego es un barquito muy gracioso que tiene su huequito para ir cargando las mercancías. ¿Para qué quieres tú cargar mercancía? Pues para venderla luego y conseguir dinero. Entonces tienes que ir desplazándote a las islas donde has ido puesto mercancía y luego vas a la loseta central en donde puedes hacer la venta de esas mercancías. Y te darán dinero dependiendo de cuántas mercancías haya cogido ya del tablero del mercado, digamos, de todas las mercancías que existen. Te van indicando los valores conforme tú los vendes, pues vas tapando el valor de dracmas, que no euros, yo siempre digo euros, pero bueno, son dracmas. Estamos en la Grecia antigua, ahora el euro, ¿no? Que te dan cuando tú las vendes.
Y bueno, y ya está, más o menos está explicado, someramente explicado. Bueno, lo único que falta es que tú vas en tu tablerito personal, ¿no? Tienes tus 6 templos y al principio tienes 3 acciones para poder hacer en tu turno, y conforme vas destapando templos vas obteniendo una acción más, ¿vale? Vas obteniendo 4, en la siguiente, en vez de una acción más, consigues las cartas objetivo de final del juego, digamos, las cartas que vas a conseguir puntos a final del juego, y esas cartas las vas a tener que tener en cuenta, ese objetivo que tienes marcado, durante toda la partida, porque claro, no es lo mismo, tú no puedes ir ahí a loca poniendo un templo donde a ti te parezca más bonito, o sea, donde te parezca el mapa, sino que además tienes que tener en cuenta que a lo mejor las cartitas estas objetivo te dicen, pues mira, te vamos a dar 4 puntitos por cada templo que tú tengas en una isla que tenga el icono naranja, ¿vale? Pues ya tú tienes que ir con la carta del mapa a donde puedes colocar ese templo, a donde puede estar ese templo, y además tener en cuenta que esa isla, para que te favorezca luego al final del juego, tenga el iconito naranja. Entonces ahí está una ligera sensación de análisis parálisis que puede tener, ¿no? Porque tienes que pensar ahí un poquito. Pensar, ese es el problema. Bueno, como ha contado ella casi todo cómo va, bueno, pues los tipos, lo único que comentar que es un la edición en español que hace poco que ha salido, la ha sacado SD Games, ¿vale? Que ha metido, como ella ha dicho también, la posibilidad de jugar a más de 2 jugadores, las reglas especiales para jugar a más de 2 jugadores. Es un euro, pues, relativamente sencillito, y tiene mecánicas tanto de colocación de losetas, vamos a decir como Carcassonne, para que me entendáis. Por otro lado, tiene también pick and deliver, o sea, lleva y trae cosas, que es el tema del barquito que tú comentabas, que tiene que recoger mercancías de una isla y transportarla a la isla central, ¿vale? Tiene también una pequeña gestión económica, porque, bueno, porque esa compra-venta, mejor dicho, esa venta de mercancías, pues depende, como ha dicho ella, de un track en el que sube o baja dependiendo de las mercancías que estén distribuidas por las islas, ¿vale? ¿Y qué más? Después también tiene lo que serían unos contratos, que los contratos serían asimilables a las cartas las que hay que buscar los templos, ¿vale? Y por último las cartas objetivos, que son las que también ha comentado ella, que son, no te digo el quid de la cuestión de, para ganar, pero vamos, yo creo que es muy importante, muy muy importante. Tela. Vale, y ahora pues cuéntanos un poquito cómo ves tú la estética y material del juego. A ver, la estética, como veis, está bastante cuidada. Es muy sencillita, ¿vale? Se agradece que sean sencillos, la iconografía es muy sencillita, muy amable. Ahora, una cosita, aunque es pequeñito, la caja es dura, de un cartón duro, brutal. Vamos, he escuchado por ahí que se podían hacer muros con con esta caja, de lo dura que es un cartón súper duro. Yo no he visto un cartón más duro que este. Luego, el tema de que con el barquito tú vayas a las islas, te cojas tu mercancía, la cargues en el barquito, eso está súper simpático, está muy bien. El tablero individual que tiene es un cartón muy del blue, ahí muy finillo, pero está muy bien el recordatorio que tienes de todas las acciones que tienes disponible para hacer en tu turno, y está muy bien hecho, no tienes tú que estar mirando las instrucciones, ¿vale? A menos para las cartas objetivos, para las cartas que al final te puntúan, que claro, como son cada una de su padre y de su madre, y nada más que las ves de vez en cuando, pues no te las aprendes, aunque la iconografía es bastante intuitiva, ¿vale? Pero bueno, los colores son bastante agradables, ¿vale? No son colores tristes ni nada de nada, y bueno, en general pues me gusta la estética y los materiales. A ver, a mí particularmente la portada, bien, vale, la portada está bonita, esos colores amarillitos y tal, amarillo y también la letra azul, amarillo y azul, suena bien. pero vamos a ver, pero por otro lado,
el diseño de las losetas es un poco monótono, son todas las losetas muy parecidas, un poquito sosa, funcionales, porque sí que es verdad que la iconografía es muy sencilla y muy bien, pero un poquillo sosa, podrían haberle puesto un poquito más de gracia a losetas. Las cartas le pasa lo mismo, las cartas, tanto las de objetivo como las cartas de los contratos, de buscar los templos, pues también lo mismo, muy sencillas las cartas, pero bastante sosas, la verdad. Después los materiales, como he dicho ella, esto es más duro que un ladrillo. En general, buen cartón, los templos son de un material que todavía no sé cuál es, porque no es maderita, yo diría que es, ¿cómo se llama esto? Baquelita. ¿Como baquelita? Es que pesa. Tiene un peso, es muy curioso, la verdad. No sé muy bien el material. Yo llegaba a pensar que era de metal, ¿verdad? Bueno, y lo único quizá un poco menos son los tableros personales, que son de cartulina plastificada. Que vaya, que están bien de color, están bien, ¿vale? Pero bueno, quizá pues desmerece un poquillo con el resto. Pero también te digo otra cosa, si meto un poquito más de cartón es que no cabe en la caja. Así que... Está a lo gustito. Bueno, ¿y qué opinión te merece el juego? Pues, a ver... Que en principio, a ver, no es un juego que salga mucho a mesa, la verdad, aquí en casa. ¿Por qué? Pues porque, a ver, es un juego que por lo menos nosotros tardamos como una hora y si me lo tomamos tranquilo, un poquillo más. Es un juego que si tú buscas algo ligerito que sacar, ¿vale? Para jugar, no. No es ligero, yo no lo veo ligero, porque hay que pensar, hay que ver la estrategia de dónde pones tus losetas, de tener en cuenta la carta objetivo, que no es una, son tres, una al principio y dos conforme vas poniendo templo. Te tiene que calentar mucho la cabecita. Entonces, eso de... tiene su tiempo de análisis parálisis, tiene su tiempo de estar ahí pensando, no lo veo para principiantes, eso también. Y claro, para un juego que tú quieras jugar rapidito, suave y azul, no. Ahora también, para un día que quieras un juego durete, un juego de, como decimos aquí, de culo plano, de sesudo y tal, tampoco lo es, ¿vale? Entonces, como está ahí en un limbo, en una zona intermedia y una tierra de nadie, pues tiene ya que ser que ya te corra ya por las venas que... ¡Ah! ¡Me muero por jugar a Crotiri! Pero si no, pues prefiere sacar otro juego, ¿sabes? Por lo menos yo... ¿Vale? Que normalmente aquí el Mister siempre me pregunta antes, bueno, ¿qué juego quieres jugar? Yo digo, este. Y claro, normalmente no digo este nunca. Bueno, ¿terminaste? Sí, porque en verdad sí, ya lo he comentado todo. Que bueno que es. Ah, sí, lo único que me queda es que te queda una buena sensación de que aunque pierdas o ganes, pero que ha hecho cositas durante la partida, ¿vale? Que ha ido vendiendo tus mercancías, que ha ido encontrando tus templos, que no es un juego que te frustre porque dices tú, oh, no he podido conseguir hacer nada, soy un desastre, soy... destiérrame de aquí. No, está bien. Bueno. ¿Y tú qué? A ver, lo primero que voy a decir es que en este juego pierdo siempre. Con lo cual, para mí es un juego a desterrar, es un juego que lo voy a esconder en lo más profundo de los armarios de juego, ¿vale? Ese es otro punto por el que no suele salir. Y bueno, eso de que te dé a mesa, no a la ventana. Eso que te dé una buena sensación terminando el juego, regular. Si pierdes siempre, regular. ¿Vale? Bien, dicho esto, por un lado, pues diré que, bueno, también como ha dicho ella, a mí es un juego que, a ver, estando bien, ¿vale? Juego en el que se pueden hacer muchas cositas, tiene unas mecánicas
bueno, bastante, bastante dispares y que, bueno, incluso pues es distinto a otro juego. Esperaba algo más de él, no sé cómo decirlo. Y le falta algo, ¿verdad? Sí, no sé, no sé. Le faltaba algo al juego, sí. ¿Vale? Por otro lado, las partidas que hemos tenido, también hay una cosa que yo considero un problema. Y es que lo importante, ¿no? El meollo en principio del juego es, con las losetas que vas poniendo, conseguir colocar los 6 templos, ¿vale? Lo que yo considero que es el meollo. Y sin embargo, casi siempre terminamos colocando los 6 templos, los 2, y prácticamente con los mismos valores. Con lo cual, es que lo único importante, vamos a dejarlo así, del juego, son las cartas de objetivos finales. Y las cartas de objetivos finales, pues depende de las que te salga. Hay cartas objetivos que son muy sencillas, como ha explicado ella, de EBC. Que coloque los templos donde hay un icono naranja. Vale, eso es muy fácil. Pero luego hay otras cartas, como la que me salió el otro día, que es que resulta que es puntúa por un templo que esté en una isla que esté a 2 saltos. Sí, que se llaman porteo en el juego. Porteo desde la isla del centro y... Complicado. Digan 3, por no decir otra cosa. Es complicado. Es que primero entiende la carta y segundo, una vez que la entiende, no, es que es difícil, es muy difícil en esa situación. Por eso te digo que depende de las cartas que te salgan. Si al final te salen un par de cartas de esas complicadas, pues... Y o también algunas que sean sencillas, pero que te den poquitos puntos, pues claro. Pues eso, que depende muchas veces de las cartas que te toquen. Pobrecito, qué dolor. Y tengo mala suerte, supongo, con las cartas, porque no me han tocado muchas cartas adecuadas, ¿vale? Que sí, te juego, vale, venga. Primero, no es lo que esperaba. Segundo, pierdo siempre. Y tercero, pues no sé, a lo mejor estamos haciendo mal. También he leído por ahí de que el juego... Se presta a que intentes, la palabra no es putear, pero sí que intentes poner trabas a la consecución de los templos o incluso de las mercancías para otro jugador, pero suficiente trabajo tengo con buscarme yo lo mío para ponerme a entorpecer su trabajo, la verdad. A lo mejor soy yo así. O también me pasa cosas, que es que no pienso. Yo las cosas las hago muchas veces sin pensar, que también puede ser por eso que pierdas muchas veces. Pero bueno, aquí está Crotiri. Y esto es más o menos toda la opinión del juego. ¿Me lo compraría otra vez? Sí. Sí. Juego para dos. Todo el mundo dice que el mejor juego para dos es el... Y el Seven Wonders. A mí me gusta más que el Seven Wonders. Sí, la verdad. Tiene más posibilidades, a mí particularmente. A mí es que el Seven Wonders es otro juego también, ya hablaremos algún día de juegos que... Yo creo que están hiper, sí. Mega... tiene demasiada estima. Sí, no sé, a ver, el juego está... Bueno, un juego narcisista. Ya hablaremos de Seven Wonders porque... El Duel, El Duel de esta mano, nosotros no lo tenemos. Porque, no sé, porque, bueno, vamos a dejarlo. Pero a mí este me gusta más que el Seven Wonders, sí, por ejemplo. También. ¿Vale? Pues nada, despedimos a Crotiri. Hasta luego, Luca. Adiós. Bueno, pues seguimos con nuestra segunda sección de hoy. Vamos a lo que nos encanta, los tops. En este caso, vamos a empezar el top de los juegos más pesados. Vamos a ver. Una cosa importante, no hemos cogido para nada datos de la BGG, porque al ir a la BGG hemos ido a buscar precisamente estos, los juegos más pesados, y nos hemos dado cuenta de que ese dato no está. ¿No está? ¿No lo han tenido en cuenta? No lo entendemos, así que... Bueno, con lo importante que es. Así que vamos a tener que utilizar nosotros una herramienta para poder comprobar... El peso real de los juegos. La pesadez de los juegos. Inma, por favor. Ahora mismo voy. Aquí tenemos la herramienta. La herramienta. Con esta herramienta vamos a saber ya definitivamente lo que la BGG no publica. Lo que nos oculta la BGG. Los juegos más pesados. Y comenzamos en un top 5, porque si no vamos a terminar con una cubeta. Vamos a empezar por el número 5. El número 5 con un peso
casi pluma de 2,66 kilos es el banquete de Odín. El banquete de Odín. Caja pequeñita, como podéis apreciar. Es casi más ancha que harta. Pues sí, sus dos. 66, o sea, 660 gramos. 2 kilos pues, y 660 gramos. 2,66. Tenemos aquí el banquete de Odín. Vamos a quitarlo un poquito, vamos a ponerlo así, para que le podamos ver la cara nuestra. De 1 a 4 jugadores. Dura una jartada la partida. Como podéis ver, una caja grande, pues no va a ser un huevo cortito. Pues eso, banquete de Odín. 2,66. Es un juego de colocación de trabajadores de V. Rosenberg, ¿vale? En el que de entrada tenemos un montón de opciones, sale un tablero con un montón de opciones, todas disponibles desde el primer momento, y nos encontramos también con un tablerito de personal, ¿vale? En el que abruma ver una cantidad de menos uno por todos lados. O sea, tú coges el tablero y tú dices, Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Ya voy a puntuar negativo. Ya da igual lo que haga, voy a puntuar negativo, ¿vale? Es el problema que le ves tú a priori. Pues básicamente lo que hay que ir consiguiendo, pues consiguiendo mercancías, materiales, consiguiendo diversos, incluso tesoros también creo que se pueden conseguir por ahí, de manera que utilizándolo como piezas de Tetris, ¿vale? Ir cubriendo el tablero personal, todas esas piezas, todas esas casillas. Incluso las moneditas también. Las monedas también cuentan, todas esas casillas de menos uno. Sí, utilizas casi todo para cubrir, ¿vale? Los menos uno. Para ir poco a poco. Pues pudiendo puntuar positivo, ¿vale? Después también tienes la posibilidad de adquirir otras islas y otros edificios que de repente te vienen ¡pum! Con otra cantidad enorme de menos uno y ya pues terminas volviéndote loco. Pero bueno, este es el banquete de Odín. De V. Rosenberg, quizá dentro de su caja de sus mega juegos es uno de los más distintos, vamos a decir así, ¿de acuerdo? Pues nada, ¿qué opinión te merece? A ti el... Pues a ver, pues como has dicho, como has hablado, esos puntos negativos, a ver, a mí no me gusta ser negativa. ¿Cómo voy a poder con tantos puntos negativos que hay que superar para poder puntuar en positivo? Y a ver, ¿y por qué me pones más cosas para, o sea, como ya no tengo suficiente como para tapar eso, toda la cantidad que hay de puntos negativos en ese tablero personal, también quiere que cojas más? Pero vamos, ¿te crees que me sabe a poco todos estos puntos negativos? Que me voy a quedar con más para coger edificios, coger islas, con más puntos negativos que superar. Es un agobio brutal. Ese te desvive por poder tapar esos puntos negativos. Pero aún así, te quedas con unas ganas horribles de volver a jugar al juego para ver si... Es que compites contigo mismo para ver si trazas otra estrategia, otra manera, se te ocurre otra manera de ver, de cubrir todos esos puntos negativos y tener más puntos positivos. Pues sí, opino pues más o menos lo mismo que ella. De entrada, abruma la cantidad de numeritos negativos que tienes en tu panel y incluso ves que hay pocas posibilidades de que vaya eso a ser positivo, ¿vale? Y es muy complicado. Te da la sensación esa de que con los turnos que tienes no vas a llegar nunca a que sea, bueno, a hacer lo que tú quisieras hacer para conseguir los puntos positivos. Se te queda como corta la partida. Y eso que no es corto, que las dos horitas te las llevas. Sí, no. Y luego eso, también es verdad que te quedas un poco con las ganas de a ver... Si la siguiente partida soy capaz de superarme, que generalmente es así, consigues hacerlo siempre un poquito mejor, ¿vale? Para principiantes, por supuesto que no, ¿eh? Esto es para culo plano, pero ya de entrenamiento, ¿vale? Ya culo plano, ya casi ras. Seguimos. Bueno, vamos a dejar el banquete de Odín, la número 5. El banquete de Odín. Pasamos al número 4. Pasamos al número 4. Y en el número 4 tenemos... Ah, no es otro que... Ay, espérate que no puedo con él. El HIIT. HIIT es el número 4. Vámonos a la báscula. El HIIT con un peso de
2,72 kilos, señores. 2,72. Es un bonito ejemplar. Está bien alimentado el muchacho. Y lo vamos a poner aquí, para que no, no moleste demasiado. Bueno, el HIIT. Pues el HIIT es una carrera de coches, ¿vale? Es un juego de carreras, carrera de coches. Pueden jugar hasta 6 jugadores y para 2 jugadores, pues también funciona, sobre todo si utilizas los automas. Los automas, la verdad es que están bastante, bueno, están bastante bien, es que consiguen que sea muy chulo. Bueno, el juego funciona con una serie de, tú tienes una serie de cartas, ¿vale? Y juegas esas cartas, barajas y tal, y tienes una mano de 5 cartas, y dependiendo de la marcha en la que vayas, pues jugarás. Si vas en segunda marcha, juegas 2 cartas. Pero en la marcha de bailar, ¿eh? En la marcha de cambio. Juegas 3 cartas, si vas en tercera, ¿de acuerdo? Bien. Se deciden, o sea, se ponen qué es lo que va a jugar cada uno y por turno pues destapan las cartas y avanzan el coche conforme a lo que digan los puntos que has puesto en las cartas, ¿vale? Tienen después la entrada en curva, que también tienes que entrar a una determinada velocidad, un determinado número, porque si te pasas puedes hacer un trompo. Tiene también el juego, creo que son 4, bueno, pero no, son 4 circuitos distintos, con mucho detalle, por cierto. Después tiene también más posibilidades de juego, puedes hacer incluso campeonato, puedes meter climatología, puedes incluso hacerle arreglos al coche para que, no sé, para que tome mejor las curvas, tal. Bueno, la verdad es que está muy completito y muy, muy simpático. Está muy chulo, está muy chulo. Y además te da como, gracias a las cartas, a los cambios de marcha y tal, te da una experiencia casi que como si fuera la real, en el sentido de que, a ver, no te va a montar el coche y va a correr el circuito, evidentemente, pero estás, por ejemplo, en las curvas, pues tienes que ir bajando de marcha por narices, tienes que ir bajando de velocidad. En ese momento en las curvas, pues todos los coches se apelotonan un poco, se van juntando porque tienen que ir más despacito. Luego en las rectas, pues vas aumentando de marcha, vas aumentando la velocidad, los coches se distancian. Entonces una experiencia, pues la verdad que se la han currado muy bien para que con cartas te dé esa sensación tan buena. Uh-huh. Y luego, pues, a ver, como ha dicho, los 4 tableros, los 4 circuitos que vienen, son preciosos, son unas vistas aéreas de los circuitos y tienen tal detalle, están chulísimos, son muy bonitos, tienen una estética muy bonita. Las miniaturas de los coches de carrera también están muy bien conseguidos. Vamos, a mí me encanta el HIIT y es un juego sencillo. Este juego, pues mira, sí, lo puede, yo creo que sí, que una persona que esté empezando en el mundo de los juegos de mesa, pues puede disfrutarlo. Claro, sí. A menos que, bueno, al principio a lo mejor se le hace un poco largo eso de hacer dos vueltas, así que date una nada más y ya con eso te da un canto en los dientes porque más o menos una horita te va a llevar. No, aún así yo creo que es divertido. Pero es muy divertido porque claro, es como si fuera una apuesta. Tú coges tus cartas, tú te imaginas, pues a ver, ahora me vendría bien pues avanzar, yo qué sé, 7 casillas, ¿no? Porque lo que es el circuito está dividido en casillitas. Pero claro, tú esa apuesta la tapas, ya no la puedes tocar y cuando se empieza el turno, pues ahí cuando la destapas, pero tú conforme van sacando los demás su apuesta, digamos, tú no puedes ir cambiando la tuya para que te vaya mejor la vida, no, te tienes que aguantar con lo que has hecho. Entonces, claro, está ahí la diversión, la emoción en que sacará, que me adelantará, están los rebufos que son cuando te quedas atrás o al lado de otro coche, tú eso no lo puedes prever, claro, porque como es todo en el momento, se ve todo a la vez, pues tiene esa dinámica de pues emoción y de a ver qué va a pasar. Está muy chulo, muy chulo, muy chula la experiencia. Se han currado muy bien la sensación que te da de eso, de emoción y diversión. Después comentar que la automa, la inteligencia artificial, digamos, también va con una serie de cartas que se le dan unos valores según si están antes de la curva, después, bueno.
En realidad funciona bastante sencillo, bastante ágil y plantean realmente dificultad. O sea, las veces, yo creo que nada más que gana una vez. El resto de las veces ha ganado uno de los coches, no me acuerdo si es el negro o no me acuerdo exactamente qué coche. Sí, al negro le tengo una manía. No soy racista, ¿eh?, de antemano, pero el coche es negro, ¿qué le vamos a hacer? El pero color. Eso, pero es emocionante, intenta siempre ganarle, es divertido, además no te descuelgas nunca, o sea, no es un juego en el que tú te vayas a aburrir porque te vayas a descolgar, siempre llegas más o menos al final, a la última curva o lo que sea, con posibilidades. es divertido, está guay, y además... está previsto, creo, que saquen una expansión y estoy deseando que llegue. ¡Oh, qué guay! Para ver si meten circuitos nuevos, porque sí, los cuatro circuitos están muy bien, pero si me meten más circuitos, pues mejor, más divertido. Chulísimo. Y nada, es un juego a lo mejor que, vamos a decir, no esperaba demasiado, ¿no? Porque es un juego que no tiene demasiada profundidad, pero sin embargo, sí, es muy divertido, muy arcade. Y dan ganas de jugar muchas veces. Ya estoy planteándome el montar el campeonato. Vámonos con el 3. Venga, vamos con el 3. Número 3. Número 3, ¿cuál será, señores? No es otro que parece que por la caja parece que es una cosa normal, que no pesa demasiado, pero señores, el Bitoku. Es una piedra. Bitoku. Vámonos con él. Un momento. Que ponlo, se ha apagado el peso. A pesarlo. ¡Vámonos! Y pesa una friolera de 2,77 kilos, chavales. Señores, 2,77. Que no se me ve. Cuando yo nací pesaba menos. Bueno, ¿qué nos puedes contar de aquí del chiquillo? Bitoku. A ver, Bitoku es un juego de Germán Millán, ¿vale? Quizá su éxito más sonado junto con Sabica, del que hablamos en el primer capítulo, ¿verdad? Es un juego de colocación de trabajadores, o lo que sea, ¿vale? Que habla de la mitología japonesa. Vamos a ver, la idea del juego es que se va a jubilar, supongo, el gran espíritu del bosque, que es una especie de ciervo. Vale, o bien representado ahí como una especie de ciervo, y aquí los que jueguen son otros espíritus del bosque que tienen que hacer méritos, conseguir más puntos que nadie. Como aprendices. Claro, durante cuatro años. Durante cuatro años. Para conseguir, pues, más puntos tal y cual, para ser el nuevo gran espíritu del bosque, ¿vale? Esa es la idea. Aquí hay un montón de conceptos japoneses y un montón de que si los yokai, que si los kakaola, que si los boyikao, yo qué sé, un montón de nombres raros, los kodami, los tamagotchi, yo qué sé, bueno, un montón de paranoia rara, ¿vale? Es un juego en el que vas a tener la posibilidad de hacer combos por un tubo, el típico de que tú vas y si consigues una carta de Candemore también te da la posibilidad de coger una ficha de Harney Heart, que con la ficha de Harney Heart una de Grommenhauer, y con eso al final consigues hacer un golpe de karate chino, que es japonés, no chino, porque el juego es de mitología japonesa. A ver, ya digo, los iconos, la iconografía, los nombrecitos y todo ese tipo de cosas te quitan parte de vida, te quitan las ganas de coger el manual, ¿vale? Después, si coges y te ves un vídeo como el de nuestro querido amigo Rafa, me cuento amigo 20, Rafa, y, gracias, y te lo aclara, ¿vale? Te aclara de cómo va todo, entonces te das cuenta de que el juego en realidad tampoco es tan complicado, y bueno, y la verdad es que se disfruta. Gracias por explicarlo tan sencillo y tan ameno. Dale. Y pues, gracias a él. ¡Gano siempre, Rafa! ¡Gano siempre! ¡Gano siempre! Porque, a ver, aquí, como ha confesado antes mi compi, él no suele pensar en los juegos y que me cargo en MIPE. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos juegos se me dan muy bien a mí. Porque me gustan mucho los combos, me gusta mucho pensar, a ver,
si pongo aquí el dado, tengo que tener en cuenta que después solamente voy a tener esta opción para cruzar el río y de esto me va a dar la carta del paseo del Bitoku, que después me va a dar los beneficios para conseguir el paseo del monje de aquí arriba. Se sabe hasta los nombres. No. Es un éxtasis de combos, llamo yo al Bitoku. Es un éxtasis total. Si te gustan los combos, Bitoku. Para mí es mejor que el Sabika, lo siento, Germán, pero me gusta más el Bitoku, tiene más combos. A ver, es un odioso juego en el que siempre pierdo. Es un juego largo, dura sus 2 horas, pero vamos, incluso más. Pero no se te hace largo. El problema es que pierdo. Claro. ¿Vale? Sí, el juego es precioso en el sentido de que tiene un enorme tablero que casi no nos cabe en la mesa, y la mesa nuestra es grande, tiene 1,10 m, 1,20 m. De diámetro. El tablero es enorme. Bueno, como el Sabika, que el Sabika también se sabe por los 4 lados de la mesa. A ver, que sí, es muy bonito, tiene muchos colorines y tal. El juego está bien, tiene muchas posibilidades de hacer combo. Es divertido, pero claro, es lo que dice ella. El tema de optimizar todo eso hay que pensar mucho y yo no. Ay, no puedo. El pobre. Pero bueno, aún así no me arrepiento para nada el tenerlo en casa, ¿eh? Es un juego que si te gustan los euros pesados y duretes, es un juego a tener en cuenta. Aunque en verdad es sencilla las reglas cuando ya las entiendes, pero bueno. Sí, pero tiene mucho trasfondo el juego. Un juego sesudo. Es un juego sencillo, en realidad tienes que hacer 4 cositas, de acuerdo. Pero tienes que pensar qué 4 cositas para poder. ¿Cómo gestionarlo? Claro. De acuerdo. Genial. Bitoku, vámonos. Bueno, pues seguimos ahora. Ese era un juego que me encantaba a mí. Y ahora viene un juego que le encanta a él. Sobre todo por la temática. Número 2. De trenecitos. El Ultimate Ride Road. ¡Hola! Este hay que comer unos buenos potajes para poder coger la caja. Tiene unos 3,15 kilos. 3,15 pesa el amigo. 3,15 kilos, Ultimate Rail Road. Lleva los trenes dentro. Oye, y que tengáis en cuenta que estamos pesando los juegos, por supuesto, ya destroquelados, y porque ya hemos jugado ellos 40.000 veces. Eso es verdad, ¿eh? O sea, que imagínate cuando tú lo compras, ¿eh?, con todos sus cartoncitos completos, sin dos, tres, destroquelados. Brutal, brutal. O sea, eso añádele 1 kilito más, por lo menos. Y el de segundo me lo quería subir al piso porque decía que no podía. Bueno, ¿qué te parece este Ultimate? A ver, el Ultimate pues es un juego de colocación de trabajadores también, es un euro. Construimos vías para los 3 trayectos, en principio este trae, aparte de Rusia, trae Alemania, trae Norteamérica, trae varias expansiones y la verdad es que se agradece porque sobre todo el de Alemania es el más aconsejado. Quita algunos problemas que al parecer tiene el de Rusia. Bueno, también se consiguen muchos combos, muchas bonificaciones y se genera una especie de, ¿cómo decirlo?, de efecto de en cada ronda en la que se puntúa se consiguen más puntos y se van consiguiendo como una especie de motor de puntos según las vías que vas construyendo. Después también tienen los ingenieros que también te permiten más facilidades, te permiten más opciones. No sé, es un juego que la verdad es que es muy chulo y según dicen los entendidos es sutil a la hora de optimizarlo. Pero bueno, vámonos. A ver, a mí me encanta también la temática de trenes, ¿vale? Lo tengo que confesar porque me la contagia. Pero claro, él dice que sí, que tiene combos, pero no tantísimos como el Bitoku. Entonces, a mí me falta un poquito de vidilla en ese sentido. Y sobre todo porque como que va un poco lento el conseguir cosas en este juego, ¿vale? Y entonces al principio estoy un poco frustrada porque me da la impresión que voy a perder irremediablemente porque no consigo avanzar.
se cuesta mucho avanzar en las diferentes vías de trenes que vas construyendo, en conseguir beneficios, es muy trabajoso, ¿vale? Y entonces hasta casi que las dos últimas rondas del juego realmente es cuando tú ves ya que la cosa ya está en funcionamiento, como los trenes, chucu, 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 ¿vale? Entonces es cuando ya empiezas a conseguir más combos, empiezas a conseguir construir casi que las vías más pequeñitas que te ayudan con las grandes, vas viéndole tú más salsita. Luego hay una zona en tu tablero personal de abajo que son como unas llaves inglesas que le llaman la cería, ¿vale? Que son como la cabeza de llaves inglesa, ¿vale? Que yo, a mi parecer, son muy importantes porque te van dando muchos beneficios y tienes que ir completando mucho ese camino. Yo es que normalmente es que casi que lo completo del todo, incluso me sobran, hay veces que me sobran. Y está muy bien porque ahí sí puedes conseguir beneficios y algunos combitos. Y los ingenieros que hay que en el juego, pues están también muy bien porque al principio, ¿no?, de lo que es la ronda, digamos, lo pueden coger cualquiera de los jugadores. Pero luego, si lo adquieres, digamos, pues te lo quedas para ti, para siempre. Y entonces en las siguientes rondas, pues eres tú el único que puede hacer la acción que te da ese ingeniero. Entonces eres tú el único que consigues ese beneficio. Entonces los ingenieros ahí te dan un puntazo bastante bueno. Y la estética, a ver, pues está chula. Está chula. Ahora, por dentro yo creo que podría mejorar. Para mi gusto. Para gusto los colores. Pero yo creo que podrían poner eso, un poco más de color. Es que yo soy mucho de colorines, ¿viste tú? Vamos a ver. Pero vamos, aún así la caja está chulísima y está muy bien cuidado en los detalles. Está bonito, está chulo. Bueno, pues hoy antes de comentar sobre eso, que está muy bien, tiene también dentro unos insertos para dividir cada una de las expansiones. ¿Te podría mostrar? No sé, a ver. Uf, es que hasta abrí la caja pesa. ¡Opa! A ver. Bueno, aquí están todos los tablerinchis y aquí, mira, ve, ahí vienen esos insertos, pero que vienen ya de fábrica, digamos, ¿eh?, que no lo hemos comprado aparte. Entonces, y hay otra bandeja debajo, ¿eh? Esto es como la caja de las galletas. Está surtida. Esa. Pues igual. Bueno, pues y nada. Eso, y aparte, pues que sí, a mí como los juegos, todo lo que tenga que ver con trenes, me encanta. Vale, y el juego pues está muy bien. Además, como gano el 50% de las veces, pues me gusta más que el Bitoku, por ejemplo. Ah, no está más repartido. Y nada, pues es que tengo que decir poco, porque ya lo hemos dicho casi todo. Vas creando poco a poco un motor, lo que dice ahí, al principio se puntúa muy poco, luego vas generando más puntos cuanto más te vas produciendo en las vías y bueno, y me encanta el juego. Más partidas debíamos echar. Lo que pasa es que son sus dos horitas, no se las quita nadie y hay que sacar más de 2 horas. Señores, vamos a ver el número 1. Prepara el culo plano. Vamos a ver el número 1. El número 1, señores. Encendemos. Se veía venir. La masa, no. Campos de Arle. Big Box. Y nunca mejor dicho, Big, Big Box. Tiene el chiquillo unos 3,27 kilos, chavales. 27, señores. Destroqueladito, ¿eh? Destroqueladito, en ayuna, ¿vale? Oh, yeah. Sin estar acabadito de comer. Esto es un niño gordo. Perdón, pero que está. Perdón. Está bien alimentado. Está bien alimentado, ¿eh? El chiquillo. Y nada, este juego, Campo de Arle, pues es otro juego de colocación de trabajadores de V. Rosenberg, que como el Banquete de Odín, tienes también una gran cantidad de opciones a elegir. Dicen que es un sandbox, que le llaman, porque puedes hacer muchas cosas. ¿Qué pasa? Nada. Que puedes hacer muchas cosas a la vez, puedes tener muchas estrategias y puedes hacer muchas cositas. A ver, el juego se trata de sacar adelante una granja del siglo XIX, quiero recordar, en la zona de Arle, ¿vale? Y
que bueno, puedes ir a, ¿qué te digo yo? Puedes ir a hacer cultivos, a tema de ganadería, a ¿cómo se dice? A comerciar con las mercancías, tienes que hacer también, bueno, viajes para otras ciudades. Puedes hacer muchísimas cosas y muchísimas estrategias para poder llevarte el juego, para poder ganar, ¿vale? Tiene muchas, muchas opciones. A ver, desde aquí, Jota de Friki Guía, te doy las gracias por enseñarme a jugar. Este es otro juego en el que... ¿Qué pasa? Pues nada, que pierdo siempre. Que gano siempre, Jota, gano siempre. Gracias por enseñarnos a jugar también, a mí. Sí, sí, a mí no me enseñaste muy bien. A ver, me encanta el juego. Sí es verdad que, a ver, que te tienes que dedicar por narices a todo un poquito, ¿vale? Quitar, este también tiene puntos negativos, ¿eh? Como el banquete de Odín, no muchísimo menos, donde va a comparar. Este no te agobia nada, este es un paseo por el campo, esto es relax total comparado con el otro. Esto es suave y azul. Entonces, vale, sí que te tienes que quitar algunos puntillos negativos que te dan en principio de tu tablero personal con los campos, digamos, que están anegados, ¿no? Los diques que tienes que ir construyendo, vale, pero que son más o menos sencillos de conseguir, no es una cosa demasiado complicada. Luego también tienes que ir teniendo en cuenta el tema de la comida, que hay que darle de comer a los chavales, ¿eh? En cada ronda hay que darle de comer, pero bueno, no suele faltar porque siempre hay muchas opciones. Si no tienes comida, pues puedes paliarlo con otro material, ¿vale? No tiene por qué ser comida exactamente. Y luego, bueno, pues te puedes dedicar a muchas cosas. Pero yo le veo que como que el juego, en verdad, desde el principio, como que tienes que ver aquí, a tu izquierda, digamos, del tablero principal, aparecen todas las losetas de edificios que puedes llegar a construir. Y que pienso que es lo más jugoso y lo que da más puntos del juego. Y al fin y al cabo tienes como que dirigir todos tus esfuerzos, todos tus recursos para conseguir lo que te pide cada edificio. Si te pide tela, si te pide cuero, si te pide lino, si te pide no sé qué, pues venga, ya sabes que tienes que dedicarte a cultivar lo que te va a producir lo que requiere ese edificio, o la ganadería que luego va a sacar de ahí la lana para hacer la tela o lo que sea. Entonces, en ese sentido sí lo veo muy dirigido, teniendo como objetivo los edificios que quieras construir con tantísimos puntos como dan. Pero el juego es genial y a dos va como un tiro de bien. Que también se puede jugar a tres, ¿lo he visto? Sí, pero dicen que no es lo suyo, que se hace demasiado pesado, dicen. Es a dos. A bueno, dos, culo plano total. Nosotros nomás que no hemos jugado a dos, así que... Que lo único, pues, que es odioso perder, ¿vale? Y el juego, pues... A ver, bonito, bonito, no es... No. Pero sin embargo, es un juego que me gusta cómo lo ha planteado, me gusta esa cantidad de posibilidades, de estrategias que te permite. Es un juego largo también, sus dos horitas no se las quita nadie. No sé, me gusta el juego, pese a perder, me gusta. Es un juego que de V. Rosenberg, pues no sé decirte si es el que más me gusta. A mí sí. Por eso digo, no sé si es el que más me gusta. Por cierto, conseguirlo ahora aquí en Spain es very difficult. Porque llevan en... ¿Cómo se llaman esta gente? En Maldito Game llevan como prácticamente 2 años diciendo de que lo van a reeditar. Y yo lo tengo que buscar a precio de oro en Wallapop. Porque no lo encuentro por ningún lado. No hay manera. Bueno, pero es un juegazo. A mí me ha encantado, ya digo. De V ahora mismo es mi favorito. Pues nada. Y tenemos bastante uveizada nuestra ludoteca. Sí que es verdad. Pues nada, ya hemos terminado aquí nuestro top
de los juegos más pesados, juegos más pesados. Y nada, ya pues deciros que supongo que el martes de la semana siguiente pues tendréis nuestro nuevo vídeo. Y deciros una noticia, que estamos también en... Ah, en Instagram, tienes razón. También podéis seguirnos por Instagram si queréis, que vaya. Que si os da por ahí, si la pájara, si dice tu voz. No puedo pasear por el bosque para ver las ardillas haciendo cositas. Pues mira, pues voy a ver Instagram. Bueno. De estos locos. Pues nada, pues señores, espero que os haya gustado nuestro programa de hoy. Y ya sabéis, suscribiros y esas cosas. Me toca la campanita. Me toca la campanita. Y poner los deditos arriba. Y todas esas cosas. Y compartidlo con vuestros hermanos allegados y todos y ellos. Y si no os parece bien, no os gusta muy tal, pues ya sabéis. Irse. O irse. Habrá sitio a los que ir mejor que este. Pues nada, señores. Hasta otro día. Pasadlo bien. Adiós.